Hola qué tal amigos, qué gusto saludarles. Soy Alejandro Orozco y atendiendo pues a algunas de las preguntas que nos han hecho ustedes a través de las redes sociales, eh, pues queremos hablar un poquito del tema del fenómeno de el niño. Ha estado sonando bastante en las noticias este nombre últimamente y en algunos casos pues asociado a lo mejor con temas alarmistas, ¿no? de así que podrían ponerlo casi como el inicio de un cataclismo y no en realidad es algo que desde siempre se ha dado y que ocurre en lapsos entre los cuatro y los siete años primero que nada bueno por qué le llaman el niño le llaman el niño porque se empieza a detectar este fenómeno cuando no teníamos boyas y todo lo que hay ahora lo empezaban a detectar los pescadores allá en centroamérica más o menos en los últimos días del mes de diciembre coincidiendo con la llegada del salvador del niño jesús y entonces pues decían que ahí venía el niño este fenómeno pues entonces no podremos hablar o no sería correcto hablar de un fenómeno de la niña, puesto que no hay una niña Jesús ni nada, sería entrar en temas de blasfemia que, que pues ya de teología yo no entiendo mucho, tampoco mucho de meteorología, pero pues como quiera aquí le grabo este video con todo gusto. ¿Cómo se origina este fenómeno? Y mire, voy a agarrar una pelota que le tomé a lector para pues eh, tratar de explicarlo. Vamos a hacer de cuenta que esto es el mundo. Antes todos teníamos mapamundis en la casa, ahora con la tecnología pues ya lo traemos en el teléfono, así que no lo ocupamos. Eh, hagamos de cuenta que este es el mundo y haga de cuenta que aquí está Centroamérica. Normalmente hay un viento que está soplando desde la región costera hacia afuera y mantiene el agua tibia alejada de las costas. Ese viento está soplando constantemente, entonces el agua que está más caliente se queda más hacia adentro del Océano Pacífico, pero... En lapsos que van de 4 a 7 años, este viento deja de soplar y entonces esta agua se acerca a la región costera, hace que suba la temperatura allá por el mes de diciembre, como lo decíamos ahorita, y luego pues ya que llega a la región costera comienza a extenderse con rumbo hacia el norte y hacia el sur. Lo más marcado y lo más importante es la componente de esa agua que se viene con rumbo al norte porque coincide con el verano y entonces cuando esa agua con temperatura más alta llega frente a las costas de la República Mexicana, pues va a generar cambios interesantes en las cuestiones meteorológicas. Uno de ellos, al tener una temperatura de agua más alta, bueno, pues es más probable que se formen huracanes. Recuerde usted que los huracanes funcionan a partir de la evaporación de la superficie del mar, de la evaporación del agua en la superficie del mar. Si el mar está más caliente, tendrán que ser más importantes estos huracanes. También se asocian con mayores precipitaciones. Mientras más evaporación haya. Tendrá que haber más precipitaciones, por lo tanto, niveles de lluvia más importantes. Esto no es un cataclismo, no es un huracán que se va moviendo y que usted puede irlo monitoreando. Aquí lo que va moviéndose es esta agua más tibia, va haciendo que suba la temperatura del mar y la única forma de poder ver esto pues es mediante boyas que están ya instaladas en el mar y usted va viendo ahí que la temperatura va subiendo y así se sabe que se va acercando los efectos de este fenómeno llamado el Niño. Nosotros esperamos que en este año a la República Mexicana comencemos a ver sus afectaciones allá por la mitad del mes de julio más o menos, la mitad del mes de julio, agosto. Entonces, primer efecto es que el cierre de la temporada de huracanes Seguramente va a ser más importante que el inicio de la misma en cuanto a la velocidad que tomarán estos fenómenos y a las precipitaciones que van a dejar. También un efecto asociado, pues es que van a subir las temperaturas. Si está más caliente la superficie del mar, también vamos a registrar valores de temperatura más altos. Y allá, en el largo plazo, en los Estados Unidos, en la primavera del próximo año, van a haber también algunos cambios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues primero, estar conscientes, ser conscientes de que no es el juicio final, no es nada de eso, de que hay que ocuparnos, no angustiarnos, no decir, ay, es que ahí viene el niño y pues algo va a pasar. No, mire, mejor nos preocupamos y nos ocupamos en temas como si usted vive en una zona donde se ha inundado antes pues sería posible que se vuelva a inundar con este fenómeno. Entonces, tome las medidas pertinentes para evitarlo, construir a lo mejor alguna barrerita, asegurarse que los bajantes estén, crear a lo mejor una salida más hacia el drenaje del agua. No sé, la, eso ya sería de cada quien, pero eso sería una forma de prevenirlo. Póngale usted que no llegue con la intensidad que se espera, porque bueno, podría irse enfriando el agua en el camino. Póngale usted que no llegue pues tampoco le van a servir, esas, le van a estar de más esas medidas que usted tomó, de algo, de algo le van a servir. Y la mejor recomendación, pues, manténgase enterado en donde sí si saben, en donde, pues, la persona que se lo esté diciendo tenga algún conocimiento de lo que está haciendo, no por eh, tener cuatro o cinco likes más le genera usted una angustia, que esto es lo que generalmente nos preocupa más a nosotros en los medios, la generación de angustia sin sentido, porque luego, bueno, pues ya queda, quedar como mentiroso es lo de menos, pero lo que ocurre en el público sí no debería de ser. Entonces, pues no hay que alarmarnos, hay que ocuparnos en prevenir lo que pueda ser y que a final de cuentas, si hablamos de más lluvias, pues podríamos hablar de un efecto positivo para algunas personas, con este fenómeno del niño, nosotros le vamos a estar manteniendo enterado de cómo va avanzando, qué efectos se van dando, qué cambios se podrían dar, y pues para eso yo le invito a que nos sintonice todas las noches como lo hace usted en la tele de Veras, donde nos saludamos siempre. Soy Alejandro Orozco y le agradezco pues su atención a estos minutitos que nos dispensó.